Nosotros somos un gobierno de concreciones. Desde la época de Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández de Kirchner, estamos convencidos que las concreciones tienen que ver con conceptos y con ideas que se llevan a la práctica. Por ejemplo, aquí en Mar del Plata, bueno, sabido por todos lo que ha sido la obra pública, pero también el convenio que se ha firmado para el dragado, que es un tema muy esperado y que, bueno, ahora hay que esperar el verano, pero que sin duda, ni bien finalice el verano, se va a poner en práctica, pues sabemos que hay una gran preocupación que siempre el intendente nos presenta. Y son estos conceptos los que nos llevan a poder tener definiciones en el campo de lo concreto, en el campo del hacer. No es casualidad que la Argentina de hoy no tenga nada que ver con la Argentina del 2003, tiene que ver con la aplicación de políticas. ¿Cómo toma que se la considere Argentina como un país colonialista, por lo menos de las palabras de Cameron en Inglaterra? Ah, no, es un exabrupto que no tiene nada que ver con la historia. Argentina es un país que nace peleando contra el colonialismo, y no solo nace Argentina peleando contra el colonialismo, sino que colabora en las luchas de independencia contra el colonialismo de Chile, de Perú y de otros países de la región. El general San Martín, bueno, tuvo un rol muy destacado en esto, pero también personajes menos conocidos, como el caso del almirante Bullard, que peleó contra el colonialismo en todo Centroamérica. Por eso las banderas de los países centroamericanos tienen colores similares a la Argentina, que era la bandera justamente que expresaba la lucha contra el colonialismo en esa época. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con nerviosismos de políticos que no pueden llevar buenas políticas en sus países. ¿La presidencia en ejercicio terminaría antes con la recuperación que está teniendo la presidenta? ¿Cómo en ese sentido? Teniendo la presidenta y el equipo que está encargado de este tema. La tarea nuestra es llevar adelante todas las políticas que ella definió durante esta etapa, y estamos teniendo una gran temporada, estamos teniendo un país que, como puede notarse, hay un gobierno que está en marcha, hay un equipo de trabajo, no se ha tomado descanso, y esto es lo importante porque esta es la instrucción de ella. Focalizó a Repsol directamente recién respecto a las corporaciones que se deben quedar puestas al pueblo. ¿Con las otras hubo algún tipo de acuerdo en la reunión de ayer? No, lo focalicé porque ayer hubo una reunión de trabajo en la Secretaría de Transporte y la única firma que buscó una repercusión mediática fue Repsol. Nosotros creemos que hay que sentarse a trabajar y hay que resolver los problemas. Una cosa es lo que se investiga hacia atrás y otra cosa es resolver hoy ya las cuestiones. Entonces, acá no hay que tapar los problemas con burbujas mediáticas, sino que lo que hay que hacer es trabajar para resolverlo. Y a eso invitó el gobierno nacional a las firmas petroleras. ¿Lo considera burbujas mediáticas? ¿Lo considera burbujas mediáticas? Y mire, no ir a una mesa de negociación con las máximas autoridades o una mesa de trabajo y responder con un comunicado parece la época de Malvinas, ¿no? Comunicado número uno, es lo único que nos falta esperar. ¿Qué medidas van a tomar, Amado? Ya hemos enviado una denuncia al Tribunal de Defensa de la Competencia. Bueno, muchas gracias.